Hola, ¿cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos en un fin de semana muy particular por diversos motivos. Bueno, fin de semana largo, obviamente. Un fin de semana espectacular, climáticamente hablando. Fin de semana de la fiesta de Guadalupe, bueno, que congrega muchísima gente, mucho movimiento y muchas actividades incluso en la ciudad para hacer, para disfrutar este fin de semana como nos merecíamos, un fin de semana lindo. Así que bueno, gracias por estar acompañándonos nuevamente y gracias en varios aspectos. Durante la semana, yo por ahí peco de reiterativo, pero es así, o sea, la cantidad de gente en todos los ámbitos que ustedes se pueden imaginar, sobre todo en el súper, por ejemplo, cuando uno tiene que estar esperando y una cosa, la gente que te dice, che, yo los miro porque... Y uno por ahí anda en la locura diaria, ¿viste? Y la señora te quiere contar en realidad, yo lo miro porque mi marido, maestro mayor de obra, y le gusta todo eso. Bueno, gracias a todos en general, pero por ahí uno se puede quedar a conversar y otras veces no tanto. Pero las repercusiones realmente son muy impresionantes. Así que muchas gracias a todos. Antes de seguir, un saludo para Andrés Sidler, para nuestro amigo que trajo los pescados acá, un amigo de esta casa que cumplió años en la semana, así que le mandamos un beso, un cariño muy, pero muy grande. Como siempre, hoy tenemos un montón de cosas preparadas para ustedes. Va a estar con nosotros Jorge Coghlan en un ratito. Va a estar Mario Vaz, que anduvo de viaje por el sur. Le vamos a preguntar esto de la Patagonia, qué onda con los vinos de la Patagonia. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Por supuesto, vamos a hablar de arquitectura. Vamos a hablar de pinturas, pero pinturas bastante especiales. Eso va a ser en un ratito nada más. Y además de todo esto, tenemos cocina en vivo con nuestro amigo Lucio, a quien ya le damos la bienvenida. Lucio, buen mediodía para vos, querido amigo. ¿Cómo andamos? ¿Qué vas a hacer hoy? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos también. Y es un placer acompañarte nuevamente aquí en este programa. Trajimos para hoy un risotto. Vamos a hacer un risotto clásico donde vamos a usar un grano de arroz que cultivan acá en Santa Fe, en San Javier. Es un grano que produce la Secretaría de Cultura y Agricultura, perdón. Vamos a hacer un risotto con hongos, vamos a hacer unas chauchas, vamos a levantar con un vino que ha traído nuestro amigo Mario Vaz. La verdad que en el próximo bloque empezamos a cocinar y nada, creo que hoy le va a gustar mucho. Sí, bueno, vamos a ver. Yo al risotto lo manejo bastante bien, te digo. O sea que más vale que te salga bien, porque yo de risotto la tengo clara. Bueno, más o menos, pero digo, me gusta hacer risotto, está bueno. Así que, bueno, viene bien hoy un risotto para este domingo al mediodía. Bueno, vamos a hablar de pinturas con otro amigo de esta casa que nos sigue acompañando este año, lo cual no es poco, con Roberto Taboga. Gracias. Gracias porque, a ustedes. Bueno, empezamos a darles la bienvenida a todos aquellos que nos siguen acompañando en un nuevo ciclo. Sí, señor. Está complicado para tener un programa al aire, digamos, por diversos motivos. No porque el país ande mal, sino por diversos motivos. Así que el agradecimiento por seguir acompañándonos. A ver, ¿cómo empiezo esta parte? Chiches. Yo mañana tengo que viajar. Sí. No, vamos por ahí, porque a mí me soluciona la vida. Usted, amigo, querido amigo, amiga, usted que viaja en el auto, ¿no tiene algún tipo de problemita con los bichos que le quedan después? Que si no lo saca en el momento, cuando llega... Después no hay forma de sacar esos bichos que quedan pegados adelante, bichos, bueno, piedra, lo que agarre, pero sobre todo los bichos. Y a la larga se te termina marcando todo el paragolpe del auto y esta persona dice que tiene la solución para eso, lo cual es formidable. Vamos a arrancar. Bueno, primero, ¿hay pinturas de este tipo, aerosoles? Sí. De esto vamos a hablar, aerosoles. Aerosoles. ¿Se pintan autos con esto? ¿Vos me dijiste algo de eso? Estos son vinílicos. En general son vinílicos. Son vinílicos pelables. O sea, vos pintás, lo dejás muy lindo y cuando te cansás, lo desprendes, lo sacás, pelás y queda la pintura en el estado original en que estaba. Y lo único que hizo esto fue decorarlo y mantenerlo, la pintura, en el estado de conservación. ¿Pero cuesta un perús? Ah, no, mirá cómo sale. No, sale así. El tema es que tenga la película suficiente, nada más que eso. ¿Película suficiente es la cantidad espesor. El espesor? El espesor. Si le das poca cantidad, es muy difícil que lo puedas hacer a eso. Generalmente puede cortarse, pero terminás pelándolo y queda debajo la pintura en las condiciones en que estuvo cuando se colocó. El auto en las condiciones en que estaba. Bueno, no sé, hay un par de autos dando vueltas en la ciudad, como negro, pero negro mate. Sí. ¿Es esto? Es eso. Puede ser eso, puede ser ploteados. Esto es una alternativa. Son vinílicos, es un producto que... Pará. Esta es la capa que se forma. Esa es la capa que se forma. La que vos sacás. La que vos sacás. Sí, parece papel, pero se estira. Se estira. O sea, parece papel... Mirá, ahí está. ¿Lo ves?
Si vos, se siente como papel, pero en realidad es un, como una goma. Es un vinílico. La terminación que tiene es como, ¿viste la protección de las carpetas? Sí. El vinílico, bueno, similar, pero en aerosol. Y esto, así como yo recién veíamos en el capó del auto, ¿esto se puede usar, por ejemplo, para la parte del frente, para el tema de los bichos? Sí. Hay una línea específica que es esta, que lo que te protege, si forma la película adecuada, te protege no solamente de los bichos, sino de las pequeñas piedritas que puedan volar, volar cuando, y pegar en el capó cuando sí, claro. Vos vas en la ruta. Tenés un camión adelante con semillitas, con semilla, por ejemplo, y te van golpeando y vos te querés matar porque decís, escuchá, sí. ¿Y eso que es transparente? Es aerosol, transparente, y es uno de los únicos productos que transparente se puede aplicar sobre una pintura convencional. Y después la pelás, como veíamos ahí en el capó del auto, lo pelás y ya está. Queda estándar. Yo tenía un amigo que le ponía el babero, ¿viste? Esos baberos que le ponía adelante. Pero sí. Era un tema, colocarlo, después sacarlo. Sí. Yo. Y esto lo podés colocar y lo podés dejar el tiempo que vos quieras. El tiempo que vos quieras. Estos son productos que se usan mucho para el tuning del auto. Pintan llantas, pintan rayas en el auto, la trompa, la parrilla, los espejos. Entonces, cuando se cansan, lo sacan o pintan encima o algo hacen. Sí, lo mío no es el tuning, digamos, más la protección del auto, porque los bichos me vuelven locos. Ese es específicamente para proteger la trompa del auto de los... Mirá las llantas. Bueno, las llantas también. Esa es una llanta pintada, que seguramente tiene una base negra y después alguna otra terminación con otro producto que le da esos efectos. Dorado, plateado... blanco nacarado, podés llegar a lograr un color cobre, un color bronce. ¿Pero y eso lo puedo hacer yo? O sea, ¿tengo que sacar la cubierta? No, se puede hacer con la cubierta puesta. ¿Cómo con la cubierta? ¿Pero y si me mancha? No, la cubierta se mancha, sí. La cubierta, la goma. Se mancha, pero de la goma la desprendés como si desprendieras esto, así. A ver, ahí está. Manito, mostrame esto porque Ahí están desprendiendo de la cubierta, están desprendiendo la pintura. Como no puedo cambiar el auto, aunque sea lo voy a cambiar para verlo diferente. Como no lo puedo cambiar hace 5 años, seguro. Por lo menos lo puedo ver distinto. Entonces la llanta también. Las llantas también. Y las tazas no. Las tazas también. Las tazas inclusive vienen una línea de productos que son sintéticos, no son pelables, pero vienen color taza. El color de la taza que viene de fábrica, vos la limpias muy bien, le sacás todo lo que pueda llegar a ser grasitud, se pintan y quedan color taza, color gris. Yo no puedo creer, me quedé flasheado con esto de las llantas. Uh-huh. No porque yo no tengo, mi auto no tiene llanta, pero tiene taza. Sí. Pero digo, qué bueno, porque el próximo auto que yo tenga le voy a poner esto. Seguro. Vaya a saber cuándo, para qué año, ¿no? Pero bueno, en fin. Colores hay un montón. Después, aparte de eso, sobre el color podés ponerle alternativas para que te genere efectos. Pero, a ver, Roberto, sí. Mirando esto, por ejemplo, decís, bueno, macanudo, yo la pinté, quedó chiche, bombón, que yo. Uh-huh. Donde agarro, qué sé yo, barro, agua, a los 5 días está todo sucio. Sí, lo limpiás con detergente y una esponja, algo que no sea abrasivo. O sea, lavándolo... Sí, algo que no sea abrasivo, ni un chorro de hidrolavadora muy fuerte... lo limpias como si fuera la llanta convencional. Cuando te cansás, lo pelás. Queda la llanta original o la volvés a pintar encima. Yo sé que no te pido el precio, pero esto vale 2 millones. No. $2 millones cada uno. No. ¿Es accesible? No es tan caro, es accesible. Es muy accesible. ¿Y este es un adminículo? Ese es un adminículo. Porque te queda el dedo. Exacto. Este lo venden ustedes también. También. Ese es un aparatito que lo que te permite es insertar el aerosol. Esta línea de aerosoles que son para autos te permite pintar en todos los sentidos. O sea, un aerosol convencional, vos trabajás parado o un poquito inclinado. Esta línea de aerosoles, como vos tenés que pintar una llanta que está puesta, previo proteger el caliper de freno, previo proteger el freno en sí, porque si va esto después tenés problemas claro, de frenado. Claro. En general tenés que trabajar en todos los sentidos porque la llanta está firme, está puesta. Los tipos pensaron en todo. Todo. Y eso te garantiza la posibilidad de manejarlo muy cómodo al aerosol. ¿Por qué yo recién estoy entrando a este mundo, digamos, a esta edad mía? Digamos. Sí. ¿Cómo yo no me enteré de esto antes? Que existía, porque ya, ahora, por ejemplo, el frente de mi auto está hecho percha, ya con los bichos, ya, viste, ya, bueno, para el próximo... Hay un montón de autos que vos los ves que tienen la rejilla pintada de otro color. Sí. Bueno, en lugar de plotearlo, lo pintan. Inclusive, hay lugares donde
explotar un auto es complicado por la forma que tiene, los espejos, por ejemplo. Entonces no se explotean, se pintan con esto. No puedo creer. Pero aparte de esto, hay, que no lo vamos a hacer hoy, obviamente, porque no hay tiempo, pero veo que hay algunos aerosoles con tapas muy particulares. Sí. No solo por los colores, sino por la textura de la tapa. Sí, no están acá. Hay otros aerosoles que son de las cosas que nosotros tenemos hace un montón y que hay mucha gente que no sabe que están. De esto, en general, sí. Pero ¿y ese es uno que sirve para... Perdón, permiso, que voy a la escenografía. Porque... Es uno que se usa para esfumar las ópticas. En los autos, generalmente, las ópticas las hacen más oscuras, en las ópticas de posición traseras, digamos. O bien, alguna luz que vos quieras que tenga menos intensidad, se pinta con eso en función a la cantidad de manos que vos le des. Esto tiene como un... Sí, tiene una cierta textura, pero en general lo que hacen es opacar la óptica para que permite la salida de la luz, pero vos la ves, de día ves que la óptica es negra, por ejemplo. Pero cuando las luces se prenden, se ven. Y eso es otro de textura que yo vi que tenés por ahí, que no lo pusiste acá, pero yo vi que tenés por ahí. Sí. Eso es, tienen para imitar cosas. Piedras. Piedras, por ejemplo. Piedras, glitter, que se llama, que es la brillantina. Tenés para hacer vidrios esmerilados. Tenés poliuretanos para electrodomésticos. ¿Viste una heladera? Se te oxidó. Le pones un convertidor de óxido, que también viene en aerosol. Y arriba la pintás con eso y te queda la heladera nueva. Para el mundo de los aerosoles, tenemos para varios programas. Porque yo no sabía que la solución para muchas cosas venía en envases como esto. Ocurre que desde hace un tiempo el hágalo usted mismo está de moda. Y es necesario por una cuestión de costos. Entonces, vienen cada vez más productos para que uno lo pueda hacer en su casa. No, me encantó. Te comprometo para las próximas. Dale. Porque veo que tienen realmente muchísimos usos. El del auto me encantó. Y era, la verdad, que todo un mundo que creo que muchos no conocíamos. El aerosol se puede hacer un montón de cosas. Muchísimas. Gracias. Gracias a ustedes. Como siempre. Bueno, che, me pego una vuelta por la cocina, ¿puedo? Antes de ir a la pausa comercial, a ver en qué anda Lucio. ¿Cómo arranca este risotto? ¿Cómo arranca? Juan Pablo, acá estamos, ya tenemos en marcha. Tenemos nuestro fondo de cocción para poder hidratar nuestro arroz. Tenemos nuestra olla ya en el fuego. Vamos a agregar un poquito de aceite, ¿sí? En este caso aceite neutro. Le vamos a agregar un diente de ajo para que saborice. Y le vamos a agregar cebolla en brunoise, chiquita. Queremos que la cebolla no supere el tamaño del grano. Vamos a dejar rogar esto, vamos a hacer un poquito de sal. Y cuando una vez que las tengamos bien transparentadas, lo que vamos a hacer es agregarle nuestro arroz, vamos a nacarar. Nacarar significa que nuestro grano de arroz se impregne con toda la materia grasa del aceite para que cuando empecemos a hacer nuestro risotto, todo ese almidón del grano de arroz quede acá adentro, quede bien cremoso. Esa es la idea de hacer un risotto, ¿no? De la diferencia con hervir o con hacer un arroz blanco como se comía antes con nuestras abuelas. Qué bueno conocer el fundamento de las cosas, porque yo lo hago así también. O sea, como salteo primero el arroz, pero nunca supe por qué. Lo aprendí a hacer así y primero le pongo ahí con una mantequita, con un poquito de aceite y lo dejo que se dore un poquito. Pero nunca supe bien qué función cumplía. A mí me sale bastante rico. Pero nunca supe por qué. Qué bueno que es la cocina con un fundamento, ¿no? Conocer las cosas, por qué se hacen. Bueno, a marchar con ese risotto. Nosotros vamos a hacer la primera pausa comercial. A marchar, Lucio. Hay hambre, ¿no? Arrancamos y seguimos después. Dale, meta. Me parece que hay un poquito de apetito en el ambiente. Pausa comercial, venimos enseguida, no se vayan, dale.